¿Qué puede esperarse de un hombre? Cólmelo usted de todos los bienes terrenales, sumérjalo en la felicidad hasta el cuello, por encima de su cabeza, de forma que la superficie de su dicha, como en el nivel del agua, suban las burbujas, dele ingresos, que no tenga más que dormir, ingerir pasteles y mirar por la permanencia de la especie. A pesar de todo, este mismo hombre de puro desagradecido, por simple descaro, le jugará a usted en el acto una mala pasada. Quizás comprometerá los mismos pasteles y llegará a desear que le sobrevenga el mal más disparatado. La estupidez más antieconómica, solo para poner a esta situación totalmente razonable, su propio elemento fantástico de mal agüero. Justamente sus ideas fantásticas, su estupidez trivial, es lo que querrá conservar. Friedrich Nietzsche. Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes. Iniciamos transmisiones. Mi nombre es Francisco Reyes. Es un placer, como siempre, estar con ustedes. Agradecemos su tiempo y disponibilidad para escucharnos. Y bueno, me complace dar la bienvenida a mi compañero en la conducción, el psicólogo Cristian Eduardo González. Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todo nuestro auditorio. Y pues a echarle ganas aquí una vez más con este programa de divertirnos un rato. Muy bien. También quiero agradecer, como siempre, a nuestra compañera Cecilia, que nos sin ella no podría pues realizarse este programa. Quiero dar la bienvenida a nuestro invitado. Hoy nos acompaña el psicólogo David García Amillategui. Estaremos abordando el tema Teoría del Cambio para el Impulso a Emprendedores. Hablándonos del programa Yo Quiero, Yo Puedo. Y bueno, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me siento muy contento de estar aquí. Me encanta hablar de lo que me dedico, de lo que hago día a día, ¿no? Hoy en día, una de las cosas que estoy haciendo es impulsar emprendedores en el municipio de Guadalajara. Y mil gracias por la invitación. Muy bien, gracias por estar aquí y bueno, por esta solidaridad con el programa. Los queremos invitar a que nos sigan en la transmisión en Facebook Live por los colores de la discapacidad. También estamos en el WhatsApp, 3x3-448-7906, y lo ponemos a sus órdenes para poder responder dudas, preguntas e incluso comentar alguna inquietud. Y bueno, comenzamos. Muy bien. David, por favor, háblanos. ¿Quién es David García? Ok. Bueno, David García, o sea, sé yo. Bueno, David García Amillategui. Tengo 5 años que llegué aquí al municipio de Guadalajara. Que llega, bueno, más que el municipio, a toda esta zona urbana y a esta metrópoli. Yo vivía en la Ciudad de México, por allá estudié psicología. Antes de estudiar psicología, en realidad me dediqué a un grupo llamado Escuadrón. En este grupo, que es algo similar a los Scouts, se llama un grupo de escultismo. Aquí aprendí a trabajar con jóvenes, aprendí a trabajar en grupo. Y lo que más me gustaba de todo lo que hacíamos, porque hacíamos juegos, hacíamos actividades de campismo, lo que más me gustaba era algo que se llamaba ciclo formativo, ¿no? Y en el ciclo formativo eran pequeñas, lo que en aquel entonces le llamaba dinámicas, hoy en día ya sé que se le llaman técnicas, pero lo que comúnmente conocemos como dinámicas, y me gustaba dejar algún mensaje en los jóvenes, o me gustaba que los jóvenes, y que yo era joven, ¿no? Entonces decir con mis pares. Entonces, esos mensajes que dejaba por medio de estas dinámicas, hacíamos cosas bien locas con antorchas y nos disfrazábamos de monjes. Pero bueno, pasó el tiempo, llegó el momento en que tenía que decidir eso, qué estudiar. Y dije, bueno, ¿por qué no me gusta esta parte? Psicología. Antes de entrar, eso ya fue en mi infancia, ¿no? Llegué a estudiar teatro. Poco tiempo, unos 2 años de teatro, por ahí de los 12 años. Y de repente lo olvidé. Entro a este grupo, después entro a la licenciatura, me gusta la parte de psicología. Y de repente escucho que hay algo que se llama psicodrama. Psicodrama es poner la mente en acción y entonces rompe el protocolo de la psicoterapia o de las clases solamente verbales y lo lleva a la acción. Entonces es la forma de cómo… entonces tenemos… Seguramente han escuchado hablar del role-playing, ¿no? En donde tú y yo cambiamos lugares, etcétera. Por ejemplo, eso es una pequeña técnica derivada del psicodrama, que es llevar la mente a la acción. Y de repente pues todo se conjugaba bien padre, porque era… El psicodrama, además, es trabajar psicoterapia o trabajar en grupo, ¿no? Y llevar la mente en acción en grupo. Entonces, podía conjuntar el teatro, que me había gustado en la infancia, podría juntar el trabajo en grupos, y no sé, se me hizo maravilloso. O sea, para mí mi vida ha sido como un rompecabezas.
termino la licenciatura y me encuentro con una ONG, una asociación civil que se llama Yo Quiero, Yo Puedo. Su nombre formal es Instituto Mexicano de Investigación de Familia y Población, AC. Y resulta que ellos daban capacitación, formación en habilidades para la vida. Y una de las cualidades es que lo hacían en grupo, ¿no? Que además la metodología es vivencial participativa, es decir, llevaban la mente a la acción. Y desde entonces para mí toda mi vida ha sido como una especie de rompecabezas donde se van juntando las piezas. Y hoy en día continúo trabajando para Yo Quiero, Yo Puedo, además de que tengo algunos emprendimientos. Y no sé, sigo desde entonces, creo que he ido armando para trabajar algo que me apasiona. Y hoy en día, ¿qué me apasiona? Me siguen apasionando los grupos de formación, los grupos de psicoterapia, ¿no? Tengo esas como dos líneas. Y el trabajo con jóvenes y el desarrollo humano en general. Eso es más o menos un poquito de mi reseña. He trabajado, bueno, si viera un poco de mi currículum, de las cosas más importantes, he trabajado en la coordinación de un programa que se llama Constrúyete, que busca la formación de habilidades socioemocionales en estudiantes de educación media superior. He trabajado diversos temas siempre con esta misma metodología de acción, desde la promoción de la lactancia materna, que fue el proyecto que de hecho me trajo aquí a Jalisco. Okay. Y hoy en día, como que le di un giro este año a mi vida, y hablando como del tema específico, porque ya no estaba trabajando solamente temas de salud, sino ahora es con esta metodología de acción, con el trabajo en grupos, juntando un poco la psicología ahora con el tema de emprendimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo? Con el tema de emprendimiento y que tiene que ver con cambios de actitud y conducta que sean sostenibles a través del tiempo con los jóvenes y que esto vaya enfocado en poner un negocio. Entonces, ese soy yo y ahora es a lo que me dedico. Al menos durante este y el siguiente año que tenemos este proyecto. Muy bien, David. Pues creo que es una visión importante, sobre todo es un vector muy, muy interesante, ya que hablábamos de salud y bueno, la salud económica también de alguna manera nos lleva a una salud mental, ¿no? Nos da estabilidad, nos da certidumbre y nos evita de alguna manera esta cuestión del estrés. David, ¿pero por qué abordar esta cuestión de emprendurismo y empoderamiento? Ok, hay dos maneras en las cuales yo puedo emprender un negocio, ¿no? Y así como un negocio que puedo cuidar de mi salud, que puedo, etcétera, cualquier tema. Una manera es que lo haga porque a lo mejor tengo que vivir, porque tengo que comer. Y entonces porque tengo que comer me veo impulsado a emprender un negocio, ¿no? O a buscar un trabajo, o a conseguir una fuente de ingresos. Y esa es una forma de cómo emprender, ¿no? Digamos, o cómo buscar un trabajo. Pero la otra forma es, desde el empoderamiento, es qué está en mis manos hacer, no solamente para recibir dinero, sino también para buscar algo que me apasiona, algo que se relaciona a mi proyecto de vida, ¿no? Y que además pueda obtener un ingreso de esto. Una persona que emprende un negocio desde el empoderamiento lo hace desde el convencimiento y no nada más por recibir un ingreso. Muy bien. Pues bueno, suena bastante interesante. Ahorita que lo mencionabas, David, me hacía recordar un poco lo que es la orientación vocacional, ¿no? Dedícate a lo que te gusta, pero que además también tengas habilidades para ello. Entonces, esto me hace pensar que esta parte de querer estar en lo que a uno le gusta, de estar generando este cambio, estos ingresos, pues no siempre ha sido de la misma manera. Es decir, no podríamos hablar de que hoy el empoderamiento es igual que hace a lo mejor, no me vaya muy lejos, 10 años o 20 años, ¿sí? Para ello me gustaría que nos pudieras hablar qué son las teorías del cambio o cómo se pueden relacionar con estos temas de emprendedurismo. Ok. Mira, más que platicarte de teoría, de muchas teorías del cambio, te voy a platicar la que nosotros estamos llevando a cabo e impulsando en este programa y la contraparte, ¿no? Okay. Entonces, nosotros lo que buscamos en este programa es que tengan negocio, que los jóvenes puedan iniciar o fortalecer su negocio y que estos negocios sean sostenibles a través del tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que pues, sea una fuente económica que si así lo deciden, pues, lo puedan llevar a cabo toda su vida. Ahora, para poder lograr esto, ¿no? Podemos, o para poderlo impulsar, podemos utilizar diversas teorías del cambio. La que nosotros utilizamos es la que utilizamos en Yo Quiero, Yo Puedo, en la asociación, y quien su directora fue durante más de 30 años, la doctora Susan Peak. Apenas hace un año hubo por ahí un cambio, pero sigue siendo nuestra fundadora. Y Susan Peak, a través de estos 30 años,
ha desarrollado el marco para facilitar el empoderamiento y que es un empoderamiento intrínseco. ¿Qué es lo que buscamos con este marco para facilitar el empoderamiento intrínseco? Bueno, cambios de actitud y conducta sostenibles a través del tiempo. Lo mismo que en el proyecto, buscamos negocios sostenibles a través del tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Hay que informar a la gente, hay que darle información, ¿no? Si de pronto para poner un negocio, pues yo tengo que saber qué permisos necesito. Sí. Necesito saber, pues necesito tener conocimiento sobre el punto de equilibrio, sobre finanzas, ¿no? Para revisar si sí es negocio o no es negocio. Sí. Pero además, no solo necesito información, necesito desarrollar habilidades blandas o habilidades personales. Nosotros utilizamos el marco de habilidades para la vida, ¿no? Para que yo, emprendedor, pueda enfrentar el mundo y el mundo del emprendimiento. ¿Cómo qué habilidades? Negociación, autoconocimiento, comunicación. Y la tercera cosa que buscamos hacer o que está dentro de este marco es disminuir barreras psicosociales. La doctora ha encontrado 5. Sí. Y son pena, miedo, culpa, resentimientos y prejuicios. Muy bien. Cuando yo tengo información, desarrollo mis habilidades para la vida y logro trabajar en estas barreras psicosociales, en disminuirlas, ¿no? Soy una persona que voy a poner un negocio o que voy a cuidar de mi salud o que voy a tener conductas que son mías y propias. Por lo tanto, van a ser sostenibles a través del tiempo. Y esto se llama ser un agente de cambio. Cuando yo desarrollo mi agencia personal, por sí solito comienzo a contagiar a los demás, a los que están a mi alrededor, ¿no? A esto se le llama empoderamiento, porque empiezo a tocar puertas, porque empiezo a decir, oye, necesito un crédito, porque necesito decir, el vecino se acerca a mí y me dice, oye, ¿cómo le hiciste, eh? Y entonces ya le digo, ah, pues mira, así, así, así. Entonces, mis conductas, o a mis hijos o a mis hijas, mis conductas impactan a los demás. En ese momento es cuando se le considera que hay un ciclo de empoderamiento, en donde ya puedo modificar el contexto en el cual estoy viviendo. Muy bien. Pues sí, de alguna manera, Albert Bandura menciona esta cuestión de que lo que yo veo y observo quizás lo pueda replicar, sobre todo si eso es atractivo. Y bueno, bajo este lineamiento es obviamente lógico que la persona va a buscar repetir ese tipo de conductas, ¿no? Bien, David, quiero que nos adentremos un poquito al programa Yo Quiero, Yo Puedo. Y bueno, al menos con la información que nos ofreciste, al parecer tiene 4 fases. La primera es formación en educación financiera, formación en habilidades empresariales y de liderazgo. La tercera, consolidación y fortalecimiento de negocio. Y la cuarta, vinculación con el ecosistema empresarial. Entonces, nos gustaría que nos dijeras más o menos en qué consiste, qué se le puede ofrecer a la población en general. Y bueno, partiendo de esta idea, hace rato mencionaste una parte donde dices que uno necesita saber qué debe de hacer para poder establecer un negocio. Y recordaba a los adultos mayores que en ocasiones no tienen ya un proyecto de vida definido y lo que buscan es establecer un negocio propio, pero en ocasiones sus propios ingresos o lo que perciben de la jubilación pues se va desgastando porque no eligen el mejor negocio o la mejor propuesta para obtener beneficios y su dinero se esfuma, ¿no? Entonces sí nos gustaría que nos orientaras en esa parte. Si es que no fueron como muchas preguntas. No, para nada. Bueno, sí es un programa complejo, ¿no? En el sentido que tiene muchas fases y que buscamos pequeños objetivos que se convierten en un gran manojo de objetivos. Sí. ¿No? Pero justamente estamos buscando tener cambios de actitud y conducta sostenibles y negocios que puedan ser el sustento de un joven, de un adulto mayor, y que sea durante toda la vida y que además, si así lo quieren, pueda ser heredado a alguien, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por lo mismo es que está la complejidad. Yo te hablaba de la teoría del cambio, que en donde utilizamos, en donde algo que tenemos que hacer es informar, algo que tenemos que hacer es desarrollar habilidades para la vida y disminuir barreras psicosociales como pena, miedo, culpa, resentimientos y prejuicios. Entonces, número uno, que es en la parte, si bien diga, ¿en qué consiste el programa? Es un programa de capacitación, de formación de 101 horas. Además de formarte en estas 101 horas, vamos a asignarte un asesor de negocios. Sí. Y además te vamos a invitar a sesiones de networking, que las sesiones de networking son sesiones donde las personas conviven, se conocen, se pueden generar asociaciones, ¿no? Puede haber un intercambio entre negocios, etcétera. Entonces, y entre otras, ¿no? También tenemos un programa de mentoría.
Pero bueno, vamos con la parte número uno. La parte número uno, vamos a lo que buscamos es fortalecer a la persona. Sí. Y entonces le vamos a dar tres talleres con diferente duración. Entonces vamos a empezar con un taller que se llama Desarrollo de Habilidades para la Vida, sí, en donde aquí vamos a hablar del proyecto de vida. Es tú, ¿en dónde estás parado y qué quieres en esta vida? Y eso que quieres, y le preguntamos, ¿no? De hecho, le decimos, a ver, haz un plan de vida. Y lo dibujan. Sí, sí. Y de repente, si en el plan de vida no aparece el negocio, es, oye, en tu plan de vida no aparece un negocio. Y es hasta jugar un poquito con la confrontación y decirle, entonces, ¿qué haces aquí? Y entonces sí, las personas dicen, bueno, es que yo sí quiero esto. Y entonces, de pronto no hay como una congruencia en el proyecto de vida y lo que quieren con su proyecto económico. Sí, y entonces hay que buscar en conjugarlo, ¿no? Incluso hay, con jóvenes, de pronto es... Tú dices que quieres poner un negocio, no figura en tu proyecto de vida, pero lo que sí figura en tu proyecto de vida es un trabajo formal. Entonces, que vayan alineando, que realmente se vayan conociendo qué es lo que quieren, que lo pongan en palabras, que lo dibujen, que lo escriban y que ellos decidan, que es otra habilidad para la vida, la toma de decisiones, si realmente sí quieren un negocio o no quieren un negocio, ¿no? Y que las decisiones son de ellos, no es porque les vinieron, no es porque un programa les regaló el dinero para abrir una franquicia, sino es porque ellos van a buscar tocar la puerta para obtener esas finanzas. Como parte de este bloque, que todavía es la fase 1, también tenemos el programa de educación financiera. Este actualmente nos lo está impartiendo Citibanamex, que es uno de nuestros financiadores del programa. Ellos nos financian la parte de estos talleres. Ahora, un emprendedor, ¿no? Y ya de cualquier edad, pues un emprendedor no le van a estar ahorrando para comprar su casa, no le van a estar pagando su seguro social, no le van a estar ahorrando para su retiro. Sí, ¿no? Sí. Un emprendedor tiene que hacerse cargo de sus finanzas personales, tiene que aprender a ahorrar, tiene que ahorrar para su retiro, tiene que ahorrar para sus emergencias, tiene que distribuir su dinero, tiene que ser responsable en el momento de pedir un préstamo. Entonces, pero todavía en esta fase 1, las finanzas son personales. Es, ¿qué figura en mi vida y qué figura en mi vida económica? ¿Y cómo es que yo planeo mis metas basándome en mis ingresos? Y si es no son suficientes, los aumento, los bajo, etcétera. Y como parte también de este bloque, tenemos bancos comunitarios. El banco comunitario es una forma, incentivamos, es una herramienta para incentivar el ahorro. Y la idea es, me junto con un grupo de personas, que nosotros recomendamos mínimo 10 personas, okay, y entonces nos comprometemos a ahorrar semana tras semana. Y la idea es que entonces, de esta manera, no tengo que ir a pedir dinero a un banco externo, sino podemos autofinanciar nuestros propios préstamos. Bueno, es toda una metodología, se hablan de ciclos de ahorro, el primer ciclo dura 16 semanas, pero el punto es hacer lo que esté en mis manos para conseguir, para manejar mis finanzas y si fuera necesario conseguir el dinero para poder poner mi negocio y no estar dependiendo de bancos, sí, ¿no? Sí. No estar dependiendo de préstamos externos o de financiamientos, sino yo puedo hacer lo que esté en mis manos a través del ahorro. Y además, no quiere decir que estemos en contra de los préstamos o los financiamientos, pero sí en el que al menos sí analicen ventajas y desventajas, ¿no? Los costos, etcétera. Que muchas personas te dicen, ten una tarjeta así, firman y empiezan a gastarla. Y jamás investigaron cuánto era el costo. Entonces, después de este programa, esperamos que sí se hagan responsables de cómo manejan sus finanzas y que esto va de la mano con el desarrollo de sus habilidades. Muy bien, pues suena bastante atractivo, ¿no? La segunda fase, que nos habla de la formación en habilidades empresariales y de liderazgo, ¿en qué consiste, David? Okay. Aquí entramos aquí son dos talleres más, uno de 20 horas y otro de 20 horas, los dos son de 20 horas. El primero se llama Espíritu Emprendedor y el segundo se llama Habilidades Empresariales. Dentro de este bloque lo que buscamos en Espíritu Emprendedor es que hay algo que se llama interdependencia. Cuando yo nací, era dependiente de mamá, ¿no? Y por simple naturaleza. Pero me voy desarrollando y lo que se va buscando es la independencia, ¿no? Es decir, ya no dependo de ti, ahora solo dependo de mí. Pero esto tampoco es del todo cierto y tampoco del todo se logra. La verdad es que vivimos en grupo, vivimos en sociedad y todos necesitamos de todos, ¿no? Y entonces aquí hablaríamos ya ni de independencia ni de dependencia, hablábamos de interdependencia, buscar sociedades. Los emprendimientos que más... hay un alto porcentaje de emprendimientos, no quiere decir que si yo emprendo solo no funcione, no, sí puede funcionar, pero los que tienen una tendencia a sostenerse a través del tiempo son aquellos emprendimientos que se hacen en equipo. Okay. Incluso hay programas que puedes entrar al programa siempre y cuando seas 5 mujeres, ¿no? Y lo hacen, esta es la base precisamente. Cuando estás en equipo, entre el equipo interdependemos, sí, nos
digamos, ayudamos, nos sostenemos, nos damos contención y los negocios tienden a tener mayor éxito. Muy bien. Y que a su vez esto está motivando más, ¿no?, a las personas para que no vayan a dejar o claudicar. Bien, David, ¿te parece si vamos a una pausa y regresamos a seguir hablando de esta fase? ¿De acuerdo? Claro que sí, muchas gracias. Muy bien, regresamos y bueno, quiero recordarles nuestro WhatsApp de contacto 3x3-448-7906 para dudas o preguntas y bueno, continuamos. Antes de irnos al corte, David, nos estabas hablando de la segunda fase del programa que consistía en la formación de habilidades empresariales y de liderazgo. Ya nos hablabas de la primera capacitación de 20 horas que hablaba de espíritu emprendedor.
Continúa, por favor, hablándonos de la siguiente, que son habilidades empresariales. Solamente para concluir, espíritu emprendedor, entonces tenemos la parte de interdependencia, la parte de la pasión, ¿no? O sea, me tiene que apasionar y de esta manera se vuelve sostenible a través del tiempo, y de liderazgo. Ya en la siguiente sección, en habilidades empresariales, bueno, aquí sí ya nos estamos metiendo más a la parte de información conjugado con habilidades, ¿sí? Pero ya esta información, estas habilidades, ya sí tienen que ver con el negocio, ¿sí? Por ejemplo, ya han escuchado hablar de que tenemos que generar un modelo de negocios, ¿no? Sí, sí. Y entonces estos modelos de negocios, pues por lo regular y por lo general, eran unos libros enormes donde tienes que hablar de finanzas, tienes que hacer proyecciones, tienes que... Okay. Hoy en día las teorías que estamos utilizando aquí en estas habilidades empresariales, la verdad es que son bastante modernas, tienen unos 5 años que se han ido gestando, ¿no? Actualmente toda la parte de tecnología está haciendo que cambie el mundo rapidísimo. Y lo que hoy en día funcionó, probablemente en un año no funcione, ¿no? Para ejemplo, tenemos el fracaso de Blockbuster, ¿no? Para ejemplo, tenemos el éxito de Uber, el éxito de aplicaciones como Airbnb. Entonces, tal vez hace un año funcionaban, pero hoy en día no funcionan. Entonces, de ahí y de todo este boom tecnológico, hay todo un lanzamiento de nuevas teorías, de nuevas prácticas, ¿no? Y que la verdad actualizarse es todo un reto. Entonces, les voy a hablar al menos de 2 teorías que son como la clave en nuestro programa. Sin embargo, tenemos algunas otras teorías. Pero bueno, 2 muy interesantes para poder impulsar emprendedores desde estas habilidades empresariales. Bueno, utilizamos algo que se llama Lean Startup. Y lo que nos dice Lean Startup, en pocas palabras, es un esquemita de un triángulo en donde te dice, pues tú genera un producto mínimo viable, ¿no? Y experimenta, haz un prototipo, ¿no? Ahorita en el corte comentábamos que de pronto tú puedes hacer un estudio de mercado y decir, oye, ¿me lo compras? Sí, yo sí te lo compraría, está padrísimo, está muy rico, yo sí iría a tu servicio, sí, es una excelente idea, ¿no? Pero ya cuando le dices, ah, ¿qué crees? Gracias a que tú me dijiste que era una muy buena idea, llego con el producto, ¿me lo compras? ¿Cuánto cuesta? Ah, no, mejor ya no. ¿No? Sí, ya no, atractivo. Entonces, no es lo mismo preguntarte si lo comprarías a experimentar con un prototipo y decir, órale, ¿me lo compras sí o no? Y entonces, ahí sí ya la gente tiene que sacar dinero de su cartera y tiene que estar en la disponibilidad de revisar si realmente te lo compraría o no te lo compraría. Entonces, lo que nos dice Lean Startup es, haz un producto mínimo viable, algo que no te cueste tanto, ¿no? Experimenta con un poco de producto, lánzalo del mercado, pruébalo, ¿no? Y después de probarlo, mídelo, fíjate si funcionó o no funcionó y luego haz los cambios necesarios y revuelve otra vez el ciclo, ¿no? Es una cuestión de ensayo y error, muy básica, muy sencilla, y te dice, no hagas todo un modelo de negocios, ¿no? Haz un modelo de negocio sencillito, ¿no? Elabora tu producto mínimo viable, experimenta, haz un prototipo, ¿no? Lánzalo al mercado y luego revisa qué funcionó y qué no funcionó, qué se vendió y qué no se vendió. Y es un triangulito, ¿no? En el punto número 1 del triángulo está, haz un prototipo, ¿no? Producto mínimo viable. En el punto número 2 es experimentalo. Y en el punto número 3 es mídelo. Y de esta manera construimos aprendizaje validado. Eso es una parte. Y lo conjugamos con otra metodología para impulso de emprendedores, que es, se me fue el nombre, es New Model Generation, Canvas. ¿No? Es una cosa que se llama Canvas en inglés, en español más bien quiere decir lienzo. Entonces, es una hoja en donde habla de los puntos clave para poder hacer un negocio. Es poder poner tu negocio en una sola hoja, en un solo lienzo. Y la idea de este lienzo es que tiene post-its. Entonces, les voy a platicar 2 aspectos del lienzo. Por ejemplo, en la parte de hasta abajo del lado izquierdo dice costos y en la parte de hasta abajo del lado derecho dice ingresos, ¿no? Okay. Entonces, tú dices, a ver, ¿cuánto me costó hacer una máquina de chicles, ¿no? Y entonces sacas los costos de todo lo que implicó hacer la máquina de chicles, lo pones del lado izquierdo, entonces me costó 100 pesos. Pues, ¿en cuánto lo voy a vender? Pues, le tengo que poner un precio, ¿no? Uh-huh. O sea, a lo mejor 100 pesos más 30% de mi utilidad, lo vendo en 130, y del lado derecho dice ingresos, ¿cuántas vendí? No, pues vendí 10, entonces tuve 1,000 y tantos ingresos. Bueno, el punto, lo expliqué muy, muy vago, pero... El punto es que tú vas teniendo como estas casillitas en donde dice costos, ingresos, lo vas poniendo en post-its y dices, ¿sabes qué? No me lo compraron porque estuvo muy caro. Ya que hiciste tu prototipo, lo probaste. Dices, pues la gente no me lo compró porque al parecer estuvo muy caro. Entonces te vas a tu tabla de costos, revisas todo el proceso y dices, ¿de qué manera lo puedo sacar más barato? Y a lo mejor, porque a lo mejor esa es tu hipótesis, ¿no?
Y entonces tú con post-its le vas cambiando, le vas modificando, sí, sí, lo vuelves a lanzar al mercado, lo vuelves a probar y luego le vuelves a hacer los cambios a estos post-its. Ahorita nos me fui a la parte de costos e ingresos, pero por ejemplo hay algo muy importante que está al centro del canvas que se llama propuesta de valor, ¿no? Es lo que también antes le llamaban valor agregado. Sí. ¿Cuál es la propuesta de valor de tu negocio, ¿no? O de tu idea? Y entonces, pues mi propuesta de valor es que no solo te vendo café, sino que te vendo el vaso del café que está padrísimo. Y entonces, y en tu experimento dices, a mí la gente me va a comprar café por el vaso que está, que tiene un modelo genial. Y lo lanzas al mercado y de repente, pues sí, tuvo mucho éxito. Entonces, le pones propuesta de valor, los vasos, palomita, ¿no? Y vas construyendo tu modelo de negocios de una manera muy, muy, muy sencilla. Son algunos elementos los que están en este canvas. Por ejemplo, hay otro que dice canales de comunicación, cómo llegas a tu cliente. Actualmente tenemos todo el marketing digital, ¿no? Pero hay otras formas de llegar a los clientes, ¿no? Pero tal vez es, a ver, vamos a probar con una página en Facebook. Vamos a pagar pautas comerciales en Facebook. Vamos a invertir 100 pesos. Y esos 100 pesos que están en tus canales de comunicación los agregas a los costos que están en la parte de abajo de la izquierda. Es una forma de hacer un modelo de negocio sin necesidad de hacer todo un libro, sino de hacer un modelo de negocios dinámico, el cual te permite experimentar, prototipar y hacer cambios. Entonces, juntamos ambas cosas. Esas dos teorías son nuestra clave ahorita en este programa. Sin embargo, le agregamos otras. Hay una que se llama Effectuation. En Effectuation te dice algunos puntos muy, muy claves. No voy a profundizar aquí, pero solamente les comento. Effectuation te dice, invierte lo que estés dispuesto a perder. Hay gente, mencionaba hace rato los adultos mayores. Sí. De repente la pensión, el finiquito que llegan a tener, su jubilación, sí, pues vamos a poner un negocio, van a poner el negocio, invierten todo y si no funciona el negocio, se quedaron sin jubilación. ¿Sí? Sin pensión, perdón. Perdón, sin liquidación, sin su... Su finiquito. Su finiquito. Entonces, lo que te dice Effectuation es, invierte solo lo que estés dispuesto a perder, ¿no? Si lo juntamos con Lean Startup, experimenta con esta inversión que estás dispuesto a perder, ¿no? La mejoras, le vas como definiendo cuál va a ser tu modelo de negocios por medio de Canvas y entonces en el momento que funcione tú vas inyectándole un poquito más, vas invirtiendo un poco más, pero ya lo estás haciendo con aprendizaje validado, no lo estás haciendo a la deriva para ver si funciona o no tu negocio. Sí, entonces sí, algo más que nos dice Effectuation es haz lo que esté en tus manos hacer, ¿no? Si la vida si el árbol te está dando limones, haz limonada. Entonces es, revisa qué tienes, ¿no? Les voy a platicar desde mi congruencia. Sí. ¿No? Algo que yo hago, yo en mi casa tengo cuartos que me sobran. Y entonces dije, bueno, ¿qué hago con esos cuartos que me sobran? Bueno, Cristian conoce su casa, ¿no? Gracias. Su casa, oficina y hostal. bueno, algo que estaba. Yo necesitaba vivir, porque les comentaba que vivía en la Ciudad de México, me vine a vivir a la ciudad de Guadalajara. Entonces, y para vivir necesitaba pagar una renta. Sí. Entonces dije, pues puedo rentar un departamento, una casa, etcétera. Esto me va a generar costos en mi vida. Y lo que hice fue, bueno, ¿y qué hago? ¿No? Y pensaba, y pensaba, y pensaba. Dije, ya sé, voy a rentar una casa un poco más grande de lo normal, pero voy a compartir los cuartos. Y hoy en día hay una aplicación que se llama Airbnb, sí, la cual te permite, prácticamente nos lleva todo el sistema de reservas, cobra muy poco en comisiones. Lo que Uber ha sido para el taxi, Airbnb está haciendo para la industria hotelera. Sí. Y actualmente comparto actualmente tengo dos casas, comparto 10 habitaciones. Además de compartir las 10 habitaciones, me puedo tener tengo ahí mi consultorio. Sí, sí. Me falta poner tabla roca para un segundo espacio de consultorio. Y además ahí también manejamos parte de la oficina de Yo Quiero, Yo Puedo en el municipio, porque la gente que se hospeda lo usa en las noches, en el día no está, ¿no? Entonces en el día es oficina, en la noche es hostal. Entonces eso es hacer algo que tenía en mis manos, ¿no? De todas maneras, yo iba a pagar una renta. Sí. Empecé a experimentar, no empecé con dos casas, empecé con una pequeña casa muy cerquita de Avenida Chapultepec, porque como no era de aquí, yo quería vivir en una zona que me gustaba y que era relativamente segura para mí, ¿no? Sí, sí. Porque no conocía como los suburbios, ¿no? Hoy en día ya puedo decir que hay otros lugares que aparentemente son más inseguros, y no es cierto. Chapultepec se ha vuelto algo... Sí, zona caliente, ¿no? Sobre todo porque hoy se convirtió en la zona rosa... De Guadalajara hay mucha movilidad de personas y hay muchos negocios, entonces implica otros riesgos, ¿no? Así es, de todos modos me encantaría seguir viviendo ahí. pero sí, exactamente, ha habido como algunos riesgos. Pero eso fue hacer algo que tenía en mis manos. Yo de todos modos tenía que pagar una renta,
De todas maneras, claro, hay sacrificios, hay costos, ¿no? Costos personales. Por ejemplo, costos en privacidad, ¿no? Yo me levanto, salgo a la cocina y me puedo encontrar a 10 personas que están cocinando. La verdad es que no es tanto. O sea, todo el mundo nos decía, ¿y tu privacidad? Y no sé qué. Pero la verdad es que es, experimentalo. Y una vez experimentándolo me di cuenta que la gente que se hospeda, viene a trabajar o viene de turista, ni siquiera está en la casa, ¿no? Desayunan fuera de la casa, comen fuera de la casa. Son muy pocos los que realmente cocinan, hacen algo ahí. Me permite tener, equilibrar mis gastos. Bueno, durante un par de años equilibré mis gastos, es decir, los cuartos que compartía pagaban mi renta, mi luz, mi agua potable, mi gas, ¿no? Hoy en día, además de equilibrar mis gastos, ya obtengo un ingreso, una utilidad, ¿no? Que para mí es como un logro y un éxito, porque hoy en día trabajo en Yo Quiero, Yo Puedo y Impulso a Emprendedores, no solo porque me pagan, sino porque me superapasiona. Sí. Y la otra parte es más como mi ingreso duro, ¿no? Y seguro. Ok. Y entonces, esa es como de mi congruencia en este programa, y lo que les hablaba era de Effectuation. Y justamente es hacer lo que está en tus manos, ¿no? Revisa abajo de tu cama, revisa tu garage, revisa tu closet, ¿qué tienes? ¿No? Revisa tu propia formación, tus gustos, ¿no? Y haz algo que esté en tus manos, ¿no? Si el árbol te da limonadas, pues digo, limones, haz limonada. Invierte lo que estés dispuesto a perder, ¿no? Hay otro punto que dice pilot in the plane, que es como el piloto en el avión. Es decir, tú puedes controlar tu avión, pero no puedes controlar el mundo, ¿no? Entonces, haz lo que esté en tus manos hacer. Sí, sí, ¿no? Sí. Hazte cargo de tu avión, ¿no? Y con este avión planea a través del mundo. Y algo también muy importante que dice Effectuation, siempre se me olvida cómo viene en inglés. Muchas de las teorías de emprendimiento, todavía no hay traducciones como tal, o se utiliza la palabra en inglés, precisamente porque son tan nuevas y que no hay una forma de traducirlas. Nada más que siempre se me olvida, es Quilty. Son de estas cobijas que se hacen de cuadritos, de retazos de diferentes cobijas. Ah, oh, ok. ¿Como colchonetas? Ajá, como en inglés la ubican mucho, se me fue el nombre, Quilty. Pero más que colchonetas, es una cobija que está hecha de cuadritos, de puros retazos de tela. Ok. ¿No? Entonces, de pronto, es como a partir de lo que parecía que era basura, puedes construir todo un cobertor, pero ese cobertor se construye a partir de la suma de diferentes. Y lo que quiere decir es, nuevamente, no estás solo en este mundo, ¿no? Sino ayúdate, construye una cobija hecha de diferentes personas, construye un negocio apoyándote en las demás personas, en los que te rodean, ¿no? Que es justo la parte de interdependencia. Sí, de hecho, antes de salir de vacaciones en la universidad nos dieron un curso sobre esta cuestión como de la tecnología y que tiene que ver con producir nuevas estrategias, no solo para la enseñanza, sino generar e incentivar a los alumnos a que puedan promover el autoempleo, esta cuestión de ser emprendedores, quizás desde hacer un análisis de campo para poder abrir el consultorio, si es viable, si la zona no es peligrosa para que tus pacientes puedan acceder, si hay rutas de camión, etcétera, etcétera. Pero sobre todo esta cuestión que mencionabas de los costos. Hace rato mencionábamos ya algunas veces a Uber, y nosotros pues no nos patrocina Uber, pero en este curso que nos enseñaban nos decían cuáles son como las empresas más exitosas, y alguien decía ahí de broma Uber y todo el mundo se ríe, pero cuando te das cuenta y nos ponen como las ideas, dicen Uber es de las empresas más exitosas porque reduce muchos costos, mucho de su trabajo lo tiene en el área virtual y no tiene que pagar por esos escenarios, bueno, en teoría. Pero a veces creemos que no funciona, entonces tenemos otras alternativas importantes, aunque luego juegan mucho con la psicología. Por ejemplo, hay una aplicación que se llama Rappid, que le compite a Uber en cuestión de la comida, porque aparte luego se fueron del taxi y luego se fueron a otras alternativas, ¿no? Y entonces con Starbucks dicen, vamos a regalar cafés. Tú pides tu café por la aplicación y resulta que cuando te lo llevan tienes que pagar 39 pesos. Y la persona no se ve afectada ni siquiera psicológicamente porque no te pregunta, oye, ¿no que era gratis? Te paga los 39 pesos porque entiende que tiene que pagar el desplaza. Te estoy regalando el producto, pero me vas a pagar el viaje, que eso es lo que hace Rappi. Y bajo esas condiciones, pues venden otros servicios, ¿no? Sí, ejemplos, ¿no? Ejemplos muy, muy directos de cómo se pueden aplicar estas teorías de emprendedurismo. Vamos a un corte y regresamos. Sigan con nosotros.
Muy bien, continuamos. Saludos a Bertalicia, que por ahí dijo que el golazo de Uber. Pero saludos, gracias por estar con nosotros. David, por favor, síguenos comentando esta tercera y cuarta fase del proyecto. Ok, bueno, tercera y cuarta fase. Tercera, consolidación y fortalecimiento de tu negocio. Dice modelos de negocio, expo emprendimientos, asesoría especializada, mentoría para los mejores proyectos. Ya esta parte es como, ya, en la 1 y la 2 fueron talleres de formación, en donde la gente va de manera presencial, tenemos un facilitador que con una metodología vivencial y participativa lo sienta en círculos, todo esa base de dinámica es muy divertido. A veces tenemos una modalidad sabatina con duración de 8 horas, la gente nos dice, ¿cómo tanto tiempo? Pero la verdad es que cuando ya están en el taller nos dicen, ¿a poco ya pasó? ¿No? O sea, y es, dice, corazón tenía hambre. Pero bueno. La etapa 3 ya no es tanto en un aula o en un salón o en un espacio, sino la etapa 3 ya tiene que ver con ponerlo en la práctica. Entonces, como les había mencionado, les asignamos desde el inicio un asesor en negocios. Un asesor que te va a ayudar a ir sacando costos, a ir llenando tu lienzo, tu canvas, ¿no? Ir generando tu modelo de negocios. Te va a ir cuestionando para que tú puedas tener una propuesta de valor clara de lo que es tu negocio, que tú puedas tener tu segmento de mercado. Y más allá de trabajar tanto en un libro que sea un modelo de negocio, sino trabajar en el canvas, algo sencillito, llevarte para que puedas construir un prototipo o un producto mínimo viable. Y la idea de esta etapa 3 es lanzarlo al mercado. Entonces, nosotros de manera formal tenemos un expo emprendimiento. Entonces, nuestra próxima expo emprendimiento estamos planeando que sea el 30 de septiembre en las instalaciones de Vía Libertad, que es donde está Avenida México. Están todos invitados. Ya regresaré a hacerles la invitación exclusiva a Expo Emprendimiento. Pero bueno, la idea de Expo Emprendimiento es que al menos nosotros proporcionar un espacio donde ellos puedan prototipar, donde puedan probar su mercado. De todas maneras, no nos esperamos a Expo Emprendimiento. Hace 15 días inauguró una taquería en una unidad en la colonia del Saus. Sí. Dos jóvenes fuera de su casa rentaron una carpa y se pusieron a probar, o sea, experimentaron lo que era poner su taquería. Ellos lo tenían muy claro, solamente eran 2 días de vender tacos. Ese es un ejemplo. Tenemos muchos otros ejemplos de negocios que ya han arrancado a partir del programa, que no se están esperando a Expo Emprendimiento, pero Expo Emprendedores digamos que es como su graduación, hablando de la muestra de sus productos. De hecho, no esperamos, trabajamos de la mano con el Instituto Municipal de Atención a la Juventud. Ellos nos ayudan con la convocatoria, ellos nos ayudan con algunas cosas. Ellos nos decían, pues hay que cerrar Chapultepec y hacemos Expo Emprendedores allí. Nosotros analizando decíamos, no, porque no queremos un mar de gente, no queremos que los jóvenes vendan mucho ese día. Lo que queremos es generar aprendizaje validado, ¿no? Y en Chapu corremos el riesgo que se nos salga de control, es muchísima gente. Entonces queremos que sí haya clientes, pero queremos que sea controlado, que ellos puedan validar su aprendizaje y que vaya, que no sea solo el hecho de vender. Y creo que esto tiene que ser algo que cuando comenzamos un emprendimiento, me conviene más. Tal vez puedo vender muchísimo un solo día, pero no me sirve de nada vender un día si después no lo voy a vender el resto del año. Era una ilusión, ¿no? Sí, sí. Una cortina de humo, ¿no? Sí. O que incluso puede generar estrés en la persona, decir, ¿tanto voy a hacer todo? Sí, se pueden asustar y hay gente que no está preparada para eso, ¿no? Un poco lo mencionaba la lectura del inicio del programa, de cómo a veces, a pesar de que estamos felices, ponemos como en tela de juicio nuestra felicidad o nuestro bienestar, ¿no? Así es, me generó expectativas, ¿no? Uh-huh. Y la parte, entonces, bueno, la etapa 3 es probar su modelo de negocios. Hablamos de la asesoría especializada y también hablamos de un programa de mentoría. El programa de mentoría también lo vamos a coordinar en Yo Quiero, Yo Puedo, pero es un programa en donde hablamos con empresarios, con emprendedores que ya al menos tienen 4 o 5 años mínimo de que hayan emprendido, que ya pasaron por la experiencia de emprender y que quisieran ser mentor de alguno de nuestros emprendedores jóvenes o que están iniciando. Entonces, de pronto, lo que les pedimos son 2 o 3 horas al mes que puedan reunirse con este joven. Ahora muchos me dicen, oye, pues para el taquero yo conozco al dueño de la taquería famosa, ¿no? No tiene que ser forzosamente en el mismo giro, porque si es el mismo giro, lo que queremos es que la mentoría vaya en el sentido de las habilidades emprendedoras. Sí, sí. ¿No? Y no tanto del giro. De hecho, por ejemplo, a los mentores les damos una capacitación, que son empresarios,
les hay toda una metodología de cómo van a trabajar esta mentoría, y la idea es que los jóvenes estén acompañados en al menos un año de sus vidas por medio de la mentoría, en el proceso de desarrollo de su emprendimiento. Y tenemos también como parte del y bueno, y pasamos a la parte 4. Ya que han puesto en práctica, nosotros somos una especie de preincubadora o el inicio de una incubadora, donde tomamos ideas, negocios, buscamos también estar en, como parte del, todo lo que digo puede aplicar a cualquier población y cualquier edad, sí, ¿no? Sin embargo, nosotros nos estamos enfocando a población vulnerable, que no haya ingresos familiares superiores a los 11,000 pesos. Uh-huh. Y entonces la idea es que vamos desarrollando estos negocios, lo ponen en la práctica, ya que al menos estuvieron expo emprendedores que ya experimentaron, que ya hay aprendizaje validado. Nosotros tenemos también una limitante en tiempo, ¿no? Por los recursos que tenemos, y es decirte, ¿y ahora dónde vas? ¿No? Porque hay todo un ecosistema emprendedor, hay incubadoras, hay aceleradoras, hay apoyos de gobierno, hay apoyos empresariales, universidades, ITESO, UDG, ¿no? Tienen laboratorios de emprendimiento, sí, sí, ¿no? Llámese privadas, públicas, ¿no? En el TEC. El TEC tiene 4 incubadoras sociales aquí en la zona metropolitana. Entonces el problema es que la gente luego llega a estos lugares y les dicen, oye, quiero entrar a tu programa o quiero obtener el beneficio económico de lo que estás ofreciendo. Pues sí, pero ¿qué tienes? Entonces te dicen, ah, pues tengo una idea. Muchos de estos lugares te dicen, aquí no necesitamos una idea, necesitamos que me traigas un modelo de negocios, ¿no? Hoy en día muchos de ellos ya aceptan como modelo de negocios el Canvas, se está volviendo un lenguaje del ecosistema emprendedor. Y entonces, pero también nosotros poder generar estas alianzas, ¿no? Y decirle, pues mira, por el tipo de emprendimiento, yo te recomiendo que vayas aquí, ¿no? No sé, emprendimientos de alta tecnología. Ahorita que hablamos de aplicaciones y metíamos nuestro gol, tenemos Hacker and Founders, es una organización que apoya los emprendimientos tecnológicos y que los que aceptan sus programas son aquellos que creen que se va a hacer una potencia global, ¿no? Entonces le decimos, a ver, tú emprende. Tenemos una chica, por ejemplo, que está desarrollando una aplicación que se llama Alquiler, y la idea es la renta de libros. Entonces, decir, yo tengo mi biblioteca personal, ¿qué hago con ellos? Los puedo rentar, ¿no? Y yo también puedo alquilar libros de otras personas. Entonces, no sabemos si va a funcionar o no, tenemos que trabajar en su prototipo, en su experimentación, pero, por ejemplo, ella sería excelente para vincularla a un lugar como Hacker and Founders, ¿no? Tenemos una persona, tenemos un joven que ya está haciendo sus prototipos sobre muebles, ¿no? Entonces, él tiene la idea de fabricar un mueble para patinetas, ¿no? También son como muy juveniles los negocios. Entonces, el mueble donde yo llego, cuelgo mi patineta, en donde tiene una bocina Bluetooth, etcétera. Entonces, a él lo podemos vincular tal vez a la cámara de... Ahorita en Expo Guadalajara está Expo Mueble Internacional, es a la cámara del mueble, ¿no? Y entonces, para que vea... qué sé yo, o sea, pero el objetivo es... Ya emprendiste un negocio, pero no te dejamos solo, sino te decimos dentro de todo el ecosistema emprendedor que existe y hacia dónde te recomendamos vincularte. Okay. Mucha gente dice, no, pues necesito dinero para mi programa. Esa es una de las primeras cosas que te dicen que necesitan y luego no es tan cierta, pero hacemos un análisis financiero y decimos, no, pues sí, tú sí necesitas dinero, pero ya que lo prototipaste. Un ejemplo, las aplicaciones. El desarrollo de una aplicación es muy caro, ¿no? Y además requiere un tiempo. Entonces, imagínate que pasa un año para que desarrollaste la aplicación. Invertiste mucho dinero en la aplicación y no funcionó. Un poquito como funcionamos, creo que con este ejemplo podría juntar todas las etapas. Entonces, número uno, a ver, fortalece como persona. ¿Realmente es lo que quieres? 2, habla de tus estrategias financieras. Después, experimenta. Ahora, ¿cómo puedes experimentar una aplicación sin desarrollarla? Hay mil y un formas de hacerlo. Les voy a platicar un caso. ¿Ubican Google Eyes? Son unos lentes de Google. Ah, sí, sí, sí. En donde todavía no están... Creo que ya hay algunos en el mercado, pero... Entonces, Google Eyes empezó con... El señor que creó Google Eyes, los lentes de Google, que en donde vas a traer una pantallita y puedes voltear a ver cosas y te va a decir, ah, pues mira, eso es un árbol de tal especie, ¿no? Estas cosas así gigantes. Bueno, Google Eyes no empezó con la idea de ponerme unos lentes y ver, sino el que creó estos lentes, el que los desarrolló, era una persona que decía, ah, imagínate una computadora
que tú puedas mover con las manos de manera virtual, ¿no? En donde la pantalla esté enfrente, pero sea virtual, algo así como el Kinect, ¿no? Y que sí puede existir esta tecnología y que sí puedas pasar de página con, simplemente moviendo la mano. Y entonces, imagínense lo que hubiera gastado si hubiera desarrollado todo eso y tal vez no hubiera funcionado. Lo que hizo para prototiparlo y probarlo fue decir, armó ahí con pantallas y con cartón y con cartulinas, con cuerdas y un sistema de engranaje. Dijo, a ver, y trajo gente, ¿no? Y le dijo, a ver, tú mueve, el objetivo es que hagas esta cosa. Y entonces la gente empezó a mover las cuerdas como si estuviera moviendo la pantalla. ¿Y de qué se dio cuenta? Que las personas no aguantaban más de media hora estar moviendo la pantalla de manera virtual porque alzaban las manos arriba de la altura del corazón y las personas se cansaban. Entonces, si hubiera desarrollado todo el modelo, hubiera descubierto, o todo el prototipo, todo, si hubiera desarrollado esa computadora, hubieran gastado muchísimo, hubiera pasado mucho tiempo y hubiera fracasado porque la gente se cansa y no lo usa. ¿Sí? Entonces, igual con las aplicaciones, es, hay que buscar una manera creativa. Por ejemplo, si yo pruebo mi aplicación, puedo hacer un pequeño cuadernito con impresiones de pantalla hechas a mano y probarla, ¿no? Okay. Y si funciona, pues bueno, ahora sí decirle, ¿sabes qué? Tu emprendimiento es muy bueno, ¿no? Porque la gente lo está comprando, aunque todavía no tienes desarrollada la aplicación. Ah, hay que ser muy creativos para probarla. Entonces, tú sí necesitas una fuente de financiamiento, te vinculamos a ciertos lugares en donde puedas obtener este recurso económico y puedas obtener el dinero para poder desarrollar tu aplicación. Entonces, bueno, este es más o menos el recorrido. Algo que se me estaba pasando, y normalmente con eso debo de empezar, pero es creo que mi pasión. Bueno, nuestro programa completo se llama Yo Quiero, Yo Puedo Ser Agente de Cambio Emprendedor. Es un programa totalmente gratuito. Hay que cumplir ciertos requisitos para poder entrar, pero la verdad es que son muy, muy básicos. ¿Cómo es? ¿Por qué es gratuito? O sea, en realidad no es gratis, en realidad tiene un alto costo, pero no le cuesta a la persona que se está capacitando, no le cuesta al emprendedor que entra en ese programa, sino lo están financiando, lo están becando diferentes organismos, algunos internacionales. Tenemos al Banco Interamericano de Desarrollo, a FOMIN, que es Fondo Multilateral de Inversiones. Tenemos empresas privadas, dentro de ellas está con nosotros Microsoft, está Citibanamex, está PepsiCo. Y también tenemos organismos de gobierno municipal que nos están ayudando, en este caso es municipio de Guadalajara. Y dentro de ello, dentro del municipio de Guadalajara, nos apoyan IMAG, DIF, INMUJERES. Juntamos el recurso que las diferentes instancias nos han donado y con esto creamos este programa, ¿no? Nuestras metas a 2 años, llevamos ya casi 1 año de programa, es poder formar 1,000 jóvenes, ¿no? Y que al menos de estos 1,000 jóvenes tengamos 300 negocios sostenibles y que hayamos logrado una vinculación, alguna fuente de financiamiento o alguna aceleradora, incubadora. Entonces, bueno, prácticamente esto es el requisitos de entrada. Tener entregue. Este programa en especial lo tenemos para jóvenes de entre 15 y 29 años, 11 meses, que vivan en el municipio de Guadalajara, que tengan secundaria y que tengan ingresos menores a los 11,000 pesos mensuales. Y lo más importante, que tengan disposición y compromiso para asistir a los talleres y las asesorías. No, sí es todo un reto, porque... y bueno, para cerrar... Es todo un reto, ¿no? Que de pronto es, a ver, yo joven, ahorita estoy tal vez, quiero ir a fiestas, quiero ir al otro, y está bien, ve a fiestas, estudia, pero también tienes que ir viendo y planeando de qué te vas a mantener en un par de años. ¿Por qué es esto? Porque las estadísticas están fuertes, ¿no? Sí. Hoy en día, bueno, yo tengo 34 años, todavía puedo tener trabajo, ya lo tengo, ¿no? Pero a jóvenes que están ahorita terminando la licenciatura a mi edad, no van a conseguir trabajo. Bueno, un gran porcentaje si quiere conseguir trabajo en esta tradición de estudio, me titulo y busco el trabajo en una empresa, en un organismo, de verdad que va a estar muy difícil, porque aunque yo haya tenido muy buenas calificaciones, aunque tenga muy buenas habilidades, aunque tenga conocidos, voy a estar compitiendo con alguien o con otros que tienen las mismas habilidades. Entonces, no es una cuestión ya de competencia, es una cuestión de oferta. No hay oferta, no va a haber trabajo, ¿no? Y justamente como hay mucha demanda y la oferta es baja, pues los sueldos están cayendo. Es más que sabido y está muy de moda escuchar que hoy en día gana más una persona que estudió una carrera técnica que el que tiene una licenciatura. ¿Y esto es cierto? Sí, sí es cierto. Hablando en términos económicos, sí es cierto. Y otra realidad es que siempre hemos escuchado de gobierno de que y trajimos esta empresa que creó quién sabe cuántos miles de empleos. Hay que seguir haciendo esto
pero también hoy en día se está escuchando mucho de que estamos apoyando a emprendedores, estamos financiando y dando capital semilla. ¿Por qué es? Porque el 72% de las empresas, de los empleos, el 72% de las personas que trabajan en una pyme, ¿no? El resto en empresas. Entonces, en realidad hay que impulsar más los emprendimientos, las pymes, sí, que las grandes corporaciones. Entonces, hay que seguir haciendo las dos, ¿no? Por cada emprendimiento que exitoso, se generan al menos 1.9 empleos, ¿no? Uh-huh. Entonces, entre una y dos personas por cada emprendimiento exitoso. Ahora esto puede crecer. Entonces, no solo emprendo la forma de vivir para mí, sino estoy emprendiendo la forma de vivir para mí y la forma de vivir al menos para 1.9 personas. Muy bien. Pues yo creo que por el tiempo quedó entendido. Creo que suena bastante atractivo. Y bueno, yo quisiera que ya para cerrar y despedirnos, nos dijeras cuáles son los proyectos que tienes, David. ¿Los proyectos que tengo ya personales? Sí, ¿o? Sí, sí, personales. Híjole, ayer en la casa, más bien que no hago, en la casa están hospedando 5 personas que van a la expo de muebles. 3 de ellos vienen de Yucatán y le estaba platicando, pues mira, he hecho esto y esto. Y me dice, ¿qué no haces, no? Y sí, cierto, la verdad es que me considero un emprendedor desde muy joven. Actualmente, bueno, tiene un mes que acabo de aperturar mi segunda casa de huéspedes. Me ha gustado mucho, me gusta mucho el servicio y la atención al huésped, a los clientes, sí, sí, al turismo. Entonces, sí tengo un plan de hacer sostenible mi casa, la nueva, la tercera, irme por la tercera, irme por la cuarta, irme por la quinta. Ninguna de las casas son mías, yo las rento. En algún momento espero poder comprar la primera. Sí, ¿no? Sí. Todavía no sé bien en cuánto tiempo, pero sigo experimentando y muy pronto espero poder tener un plan financiero que me lleve a esta meta y a este objetivo. De hecho, estoy trabajando en él, pero todavía no tengo un tiempo. Continuar con el proyecto, yo puedo ser agente de cambio emprendedor. La verdad es que me quiero mucho, me gusta mucho Yo Quiero, Yo Puedo. Llevo casi 10 años trabajando con ellos. Va a acabar este proyecto y probablemente entre a otro proyecto con ellos. Y la tercera, que es mi meta personal, llevo 14 años con una persona que amo, ¿no? Con mi pareja. Sí, ella decía, no digas pareja, ¿no? Pero a mí me gusta decirle pareja, ¿no? Es mi novia, dicen que es mi novia eterna. Y bueno, hace una semana tomamos la decisión de por fin dar el siguiente paso y casarnos. Nos casamos todavía no sabemos si el 23 o 24 de diciembre. No. Creo que soy un poco extremo. Muchas gracias, Cristian. Entonces, la verdad estoy muy entusiasmado. Creo que ahorita de repente mis metas de hacer más cosas fue voy a parar. Quiero incursionar también en el mercado del network marketing. Estas redes de consumo tan criticadas. Pero la verdad es que si no las prueba, si no experimento, no voy a saber si son realidad todo el margen de ganancia y todo lo que te venden y te ofrecen. Sí, sí. Y además, la gente está en grupo, ¿no? La gente, hay una necesidad que está cubriendo la gente en estas redes de mercadeo. Entonces, pero me voy a esperar a estar casado para entrar a esas redes de mercadeo. Entonces, esos son más o menos mis planes por ahora. Muy bien. Muchísimas gracias, David. Un placer haberte tenido aquí en este programa. Maestro, nos quedan algunas palabras. Pues agradecerte, David, y sobre todo, pues quedan abiertas las puertas para cuando quieras regresar. Quiero invitar a nuestros radioescuchas para el próximo programa. Estaremos hablando de FUBIN, comunicación o no comunicación. Ya lo veremos el siguiente programa. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.
Jesús.